Bienvenidos al canal, bienvenidos al último episodio de Crash Bandicoot 3 Warped. En el capítulo anterior habíamos completado los primeros 3 niveles de este mundo. Así que vamos a continuar con la historia. Y hoy toca jugar Mud Bombers. Crash, Coco, no solo nos enfrentamos al Dr. Cortex. Tened mucho cuidado con Uka Uka, chicos. Es un enemigo mucho más peligroso de lo que nadie pueda imaginar. Bien, nuevamente etapa de avión. Hola, Coco. Oh, muere. ¿Cuántas cajas son? 11. Vamos a ir por las cajas primero. Ahí hay una de medicina. Oh, estoy como para entrar a la Fuerza Aérea. Realmente no le doy a nadie. Bien, no llego, pero bueno, démosle a la caja. ¿Cuál era la rodada? El giro de tambor con LX. Muere, muere. Creo que este había que darle a los motores para destruirlos. Bien. Uno menos. Dale a la caja. Bien. Cuidadito. ¡Oh! Bien. Otra caja menos. Otra más. Dale, 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 dale. ¡Wow! Ahí hay otra cajita. Van 5, 6. Bien. Dos aeroplanos caídos. No, vamos al de acá. Vamos bien de vida. Van 3. ¡Ah! ¡Me dan! Menos mal, estábamos cerca del globo de la vida. Bien, otra caja. Muere. 8, 9. Una vidita. 10. Muere, muere. Y ahí estaría la última caja. Perfecto. ¡Wow! Medio directo ahí. Muere tú. Muéranse. Le doy, le doy, le doy, le doy. Esquívalo. ¡Ah! Perfecto. Nivel superado con gema y cristal. Bien, vamos al siguiente nivel y lo vamos a jugar con Crash. El último nivel del mundo, que sería Booklight. Bien. ¡Ah! Muere. Perfecto, adiós serpiente. Le podemos matar. ¡Oh, sí! Bien, ¿cuántas cajas son? 121. Claro, antes de entrar me fijé que habían dos gemas blancas, así que asumo que... Uy, casi me caigo ahí. Asumo que hay el camino de la muerte y gema de cajas. Ahora. Bien, ahora se torna difícil, por así decirlo, porque se pone a oscuras.
Hay que hacer rápido esto. ¡Sale! ¡Ay, me pinchó! Bien. Tenemos la luz. Dame, 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 dame. Trataré de ser lo más rápido que pueda y además poder tomar todo. Muere. Bien. ¡LOL! Creo que... no recuerdo en qué parte desbloqueé la gema azul. Pero bueno. Nos vamos por aquí nomás. ¡Ah! ¿En serio? Ah... lo único que puedo decir... LOL. Bien. Muérete. Bien, esta vez no moriré. Ahí está, al punto de control, creo que debe haberlo tomado. Vamos. ¡Ah! Bien. Cuidadito. Perfecto. Me pinchó. Esta vez tomo el punto de control del fondo. Y... perfecto, ahí le di. Ojalá sirva el plan de tomar el punto de control y volver aquí. 57 vidas. Cuidadito. Bien, creo que sirve. Lo intentaré una vez más. Si no, el capítulo va a quedar jodidamente largo. Cuidadito. Avanza. Vamos con lentitud. No, ¿es en serio? ¿No puedo pasar? ¿Y tanto? ¿Me maté tanto para esto? No. Shit. Bueno, no pasa nada. Con que esto no sea... ¡Oh! ¡Aku, aku! Bueno, pequeño fail. Lo intentamos. ¡Muere! ¡Corre! ¡Wow! ¡Muere! Se acabó. Bueno, como decía, intentamos pasar esa parte, pero... nos timaron. Tenemos bonus. Ay, este bonus hay que pasarlo, pero... pero rapidísimo. No veo nada. Bien. Bueno,
Son nitro, así que asumo que hay una... Hay un botón. O sea, la caja verde para golpear, para destruirlos. Así que... Bueno, superado. Ojalá no se me haya quedado ninguna caja. Espero. Cuidado aquí con este tipo, que es uno de los enemigos más molestos, creo yo, que hay en el Crash. Bien, cristal. ¡Wow! Sabía que me iba a dar. Dame. Arranca. Dale, bien. Perfecto. Sí, yo sabía que estaba el botón. Tenemos gema y acá hay un hoyo. Y nivel superado. Y llegamos al jefe final del juego, que sería el Dr. Neocortex. ¡Vamos allá! Lo siento. Aquí es donde se supone que tendría que estar enfadado, iracundo, más encolerizado de lo imaginable. Una vez más has burlado y superado a mis mejores hombres. Tendría que estar enfadado, ¿verdad? Y de hecho estamos furiosos, pero parece que has pasado por alto un pequeño detalle, chico de los recados naranja. Ahora que tienes todos los cristales, ya solo nos queda quitártelos. Bien, la batalla final. Cuidadito ahí con Uka Uka y Aku Aku. ¡Ah! Que no me dé el láser de Cortex ni el láser de ellos. ¡Ahora! ¡Muere! De veras que había que tirarlo adentro. Muere. Ay, de veras que empezaban a hacer esto. ¡Ah! Los láseres son más rápidos. Cuidadito. Bien. ¡No! No me di cuenta que venían hacia mí. ¡Ah! Cuidadito. Bien. Ahora debería tirar las minas. Que explote esa. Bien. Muere. Vamos, recógelo. Más concentración esta vez. Vienen para acá. ¡Ah! Bien. ¡No! Crash, ¿en serio? Te quedas pegado. Se queda así.
Vamos. Vamos. Bien. Muere, bien. Cuidadito. Bien, no, mejor no voy a hacer eso. Porque hay un segundo en que Crash se queda agachado. Ahora debería tirar las minas. Dale, bien. Cáete, bien. Bien, la última parte de la batalla, que ahora es más rápido. Sí, ¡ah! Ahora se golpean muy rápido. ¡Sale de acá! ¡Ah! Bien. Que explote la primera. ¡No! Está justo ahí. Estaba ahí, estaba ahí. ¡Ay! Estaba casi... Casi, Crash, no mueras. No puedo darle. Se pone precisamente donde pelean ellos. Voy a poner hacia acá. Bien. Ahora. Dale, bien. No. Cáete, 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 cáete. Bien. Derrotado. Cortex derrotado. Zapatos veloces. Para correr más rápido, mantén pulsado el botón R2 mientras corres. Uy, pensé que había que tirarse. Perfecto. El Dr. Neocortex derrotado. ¡He vuelto a perder! ¡No es justo! Quizá debería retirarme a una hermosa playa con un gran refresco en la mano y una chica con grandes bolsas de hielo para mi cabeza. Esto no ha terminado, Marsupial. Aún quedan las gemas. ¡Todavía podemos ganar! Y hemos llegado al final de Crash Bandicoot 3 Warped. Espero les haya gustado la serie, el capítulo de hoy. Recuerden dejar un like si es que les gustó, compartirlo para que llegue más gente al canal, suscríbanse si es que no están suscritos, y déjenme agradecerles por todo el apoyo que le dan a los videos de Crash. Personalmente me lo paso muy bien jugándolo, grabándolo. Me lo pasé, bueno, ya se acabó. Y nada, personalmente encuentro que esta remasterización por parte de Vicarious Visions fue más que buena, excelente, perfecta. Me hizo realmente volver cuando era niño. Repito, me lo pasé muy bien, me lo pasé excelente grabándolo, jugándolo, fallando, muriendo muchas veces. Y como les había dicho, gracias por ver. La gente que vio la serie, las series de los tres completa, quizás un capítulo suelto por curiosidad o solamente se pasó por el canal. En verdad, gracias por estar ahí y siempre ver mis videos. Así que eso, nos estamos viendo próximamente en nuevas aventuras aquí en el canal. Recuerden compartirlo, como dije, suscríbanse. Y eso. Saludos a todos, cuídense. Adiós.